Hola, ¿qué más, amigos de YouTube? Bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí quiero dedicar un video, hacer un video dedicado a lo que son los accesorios para la Dominar 400 UG. Así que les voy a ir haciendo videos a medida que vaya poniéndole accesorios a la moto. ¿Cuál es el primer accesorio que le puse? Está acá en la parte frontal. No sé qué tan útil realmente puede ser este protector de faro. Es la primera vez que utilizo esto en una de las motos que yo he llegado a tener. Aquí hay como una manchita verde, quién sabe qué será. Fue un poquito de popó de ave que le cayó. Pero la idea es de que esto va a proteger uno de los repuestos más caros que tiene la moto, que es la farola frontal. ¿Qué tanto puede afectar lo que es la salida de luz? Será una prueba que estaré haciendo en otro video, probando qué tan buena es la intensidad de luz en la noche que puede dar esta moto en bajas y en altas. Y otro de los accesorios que luego compré tiene que ver con el maletero. Así que les voy a mostrar el maletero y estaré haciendo una review. Muy seguramente vamos a ver si puedo tratar aquí mi placa o para darle un poquito de privacidad al video. Bueno, para no hacer este video tan largo, rápidamente les voy a dar un resumen de lo que son las capacidades del maletero que tenía antes. Este es el maletero de marca Tomcat y el maletero nuevo que voy a utilizar en esta Dominar, que es de la marca Japanal. Pensaría de que este producto es nuevo, ya que en Mercado Libre no lo veo. El precio de este maletero me costó aproximadamente casi 200 mil pesos, mientras que este vale aproximadamente 150 mil pesos. Este es de 40 litros y este es de 45 litros. Así que aquí los voy a destapar, darles una pequeña demostración de capacidad. Y por aparte, estaré haciendo un videito o un pequeño review acerca de este maletero Tomcat que me salió muy, muy regular. Pero ya en ese otro video les explicaré por qué. Así que, por ejemplo, si yo meto aquí en este maletero Tomcat el casco, me cabe el casco. Pueden ver que cabe un casco. Sin embargo, no cabe otro casco. Por ejemplo, este que es más pequeño no cabría aquí. Pero sí cabe adicionalmente de pronto lo que es nuestra chaqueta, nuestro impermeable y otras cosas adicionales. A diferencia de este nuevo Japanal, si yo meto aquí el casco de esta forma, más o menos aquí así, perfectamente cabe otro casco, pero un casco un poco más pequeño, de estos que no son completamente tapados. Es decir, cabe el casco en nosotros y el casco, es decir, cabe el casco en nosotros y el casco en nuestro acompañante. Ya dos cascos grandes, ya así no caben. Los maleteros que son como para doble casco, ya son un poco más grandes. Yo creo que sí. ¿Será que me cierra? Bueno, yo pensaba que no cabrían estos dos cascos grandes. Vamos a ver si cierra. No, creo que no cierra el maletero. De pronto buscando la forma de acomodarlo distinto. No creo. Este maletero no está. No habla sobre para de tener capacidad para dos cascos. Pero posiblemente como que sí. Me van a caer los dos cascos. Vamos a ver si caben los dos cascos. Si caben los dos cascos, ve, y puede cerrar perfectamente. Ajá. Y cierra sin ningún problema. Así que ese es un dato interesante. Este maletero, por el precio, me parece muy, muy interesante. Ya que, como les decía, maleteros de doble casco valen un poco más. En especial si son los de aluminio, que valen aproximadamente casi un millón o casi 1.300.000, 1.400.000 los de doble casco. Así que eso es básicamente la información acerca de la capacidad del baúl que tengo actualmente. Y por aparte estaré haciendo una review acerca de cada uno de estos baúles para que ustedes tengan mejor opciones y decisiones a la hora de comprar baúles para sus motos. ¿Listo? Así que este es el maletero que tengo, que le compré, y lo que tiene que ver con el herraje es Fire Parts. ¿Por qué compré herraje Fire Parts? Porque mi moto anterior, que todavía la tengo, que es una Pulsar 200 NS, también tiene accesorios de herraje Fire Parts, tanto para el baúl trasero como para los baúles laterales duros. Sin embargo, para esta moto había visto un herraje mucho mejor, que es de la marca Armo Parts. Si ustedes buscan Armo Parts, herraje para el baúl trasero, van a encontrar de que ese herraje es mucho mejor. Es más caro, sí, es más caro. Este herraje
de Fire Parts trasero vale 150 mil o 130 mil pesos más o menos. Sin embargo, el de Arm Parts vale casi 250 mil pesos. Casi 100 mil pesos adicionales. Les pondré ahí en pantalla más o menos cómo es el herraje. Lo bueno de ese herraje es de que ese herraje se coge en cuatro puntos. Mientras que el herraje para la maletera, para la maleta trasera de Fire Parts únicamente se coge en la Domina 400 en 3 puntos, mientras que en la Pulsar 200 se cogen 4 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos con los cuales se coge este herraje? Los dos, obviamente, que están debajo del sillín. Este sería uno. Y este sería otro. Un punto. Dos puntos de sujetación. Y el tercer punto está aquí. Tiene únicamente 3 puntos de sujetación, así que eso lo hace como menos fuerte. Sin embargo, el herraje de Arm Parts es un tubo que baja y se sujeta. Bueno, no es exactamente, pero voy a poner las fotos, pero es un tubo que baja y protege, ayuda a proteger toda esta parte de aquí de la moto. ¿Por qué no compré ese de Arm Parts? Porque yo ya tengo las maletas de Fire Parts, las duras, para lo que es el herraje lateral. Si hubiera comprado el herraje de Arm Parts, me hubiera tocado comprar el herraje de lo que es de esa marca, ya que no son compatibles. Y el señor que me vendió este herraje me dijo que se podía hacer una modificación, pero se veía muy feo. Así que recomendaciones, ustedes van a comprar lo que es el herraje trasero para el baúl trasero. Si pueden comprarlo y no han comprado y no tienen manetas laterales duras, pues comiencen por comprar de pronto el de Arm Parts en vez del del Fire Parts, que únicamente se sujeta de 3 puntos. Esta maletera, o esta maleta que tengo aquí, de la cual estaré haciendo un review más adelante, me parece muy muy interesante, ya que le cabe mucha cosa. En el video pasado creo que de pronto ya vieron que le cabe hasta dos cascos. Así que esta es mi primera actualización acerca de lo que es los accesorios que iré poniendo a la Dominar 400 UG que he comprado para mí. Luego estaré haciendo una review del casco. Muy importante hoy en día tener un casco que sea muy bueno. Es un casco de aproximadamente 400 mil pesos colombianos. Es un casco económico de 5 estrellas Sharp de seguridad. Pero este casco tiene un pero que en otro video les estaré contando. Así que eso fue todo por este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, recuerden, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y les adelanto algo que he notado. A esta moto le voy a tener que poner como nombre, muy seguramente, ¿cómo es que es? Si algo va a salir mal, saldrá mal. Murphy, yo creo que lo va a tener que poner a esta moto, la moto Murphy, porque lo que tiene que ver con el ventilador, el problema del ventilador, puede estar causando un problema colateral con la batería. Cada vez que yo prendo la moto, se me resetea los trims. Así que eso está dificultando un poco lo que tiene que ver con las pruebas de combustible que estoy haciendo en esta moto. Para adelantarles, la primera tanqueada logré un consumo de 95 kilómetros por galón. La siguiente tanqueada, 85 kilómetros por galón. Quiero realizar varias tanqueadas para hacer una conclusión mucho más sólida acerca de lo que es el consumo de combustible en esta moto. Así que ahorita sí, hasta la próxima. Like, like, like. Recuerden suscribirse. Hasta la próxima y muchas gracias.